Hola, ¿qué más? Pues yo soy Ferchtech y el día de hoy te voy a mostrar uno de los mejores temas que transforman tu dispositivo Xiaomi en Android 12. Sí, amigos, la última versión de Android. Y es que sí, este tema realmente está muy completo y he probado varios más que pues supuestamente convierten tu dispositivo en Android 12, pero nunca van a llegar al nivel que está este, porque sin duda alguna está prácticamente perfecto, solo le faltan algunas cositas y bueno, vamos a verlo. Antes de pegarle una pequeña review, te recuerdo que por favor me puedes ayudar muchísimo dejando tu buen like, que no cuesta a nadie, me ayuda muchísimo, y comentando lo que sea. Esto hará que pues el algoritmo de YouTube se rompa y el video llegue a muchísimas personas más. Y recuerden que si es que llegamos a más de 1500 likes en este video, voy a traer un próximo video de temas, porque los dos videos anteriores igual la rompieron, llegaron a más de la meta de los 1000 likes. Ya saben que lo prometido es deuda. Así que sin más que decir, los wallpapers están en mi Telegram y vamos a echarle una revisada a este fabuloso tema. De primeras vamos a observar la pantalla de bloqueo, donde tenemos unas transiciones, unas animaciones prácticamente calcadas a las de la nueva versión de Android, donde tenemos este reloj muy icónico que pues cambia totalmente en esta nueva versión. Es un reloj gigantesco que prácticamente a mí me encanta demasiado y que no pensé que podían añadirlo a un tema de Xiaomi. Y aquí está, amigos míos, muy pero que muy inteligente. Y cuando te llega una notificación, esto se transforma automáticamente en otra pantalla de bloqueo, obviamente con el mismo estilo, pero ya se te muestran las notificaciones, así como lo estarán viendo ahora mismo. Realmente es fantástico cómo han integrado todo este lenguaje de diseño nuevo. Y si es que bajamos, si es que deslizamos, aquí podremos customizar el fondo de pantalla de bloqueo con algunas opciones, ¿no? Como por ejemplo, si es que pulsamos el brighter, el reloj bajará un poco la intensidad de su brillo. Yo le voy a dejar así para que se vea muchísimo mejor. Y también pues podemos poner una fuente negra para que el reloj se vea completamente oscuro en fondos de pantalla blancos. También podemos poner el modo silencio desde aquí fácilmente, y aquí podremos calibrar la animación a la hora de desbloquear. Podemos poner en smoothing, que es suave, en apagado y en muy rápido. Entonces yo lo tengo en smoothing, que es una animación que antes solo se podía poner con root, con exposed y cosas así, y ahora solo con un tema lo podremos tener fácilmente. Por lo demás es muy minimalista, no tenemos ningún acceso directo ni absolutamente nada, cosa que me agrada demasiado ya que no soy mucho de usar accesos directos. Y en la parte superior tenemos información del clima y de ubicación, realmente fantástico. Ahora sí, vamos a desbloquear, y si es que ustedes ven, también tiene una animación en el fondo de pantalla de bloqueo. Si desbloqueamos, tenemos la joya de la corona, los iconos de Android 12, además de unos widgets con animaciones inteligentes que realmente quedan bastante bien. Yo tengo este de acá porque es un pack de widgets pagado que me compré y que realmente me gusta demasiado este estilo y por eso lo he hecho. Pero algo en que destaca sin duda alguna es en los iconos de la barra de estado, que realmente se ven geniales, iguales e idénticos a los de Android 12. Por lo demás vamos a ver el centro de control, que igual tiene los colores de Android 12. Y también estarán viendo el centro de control transparente en otro dispositivo para que pues ustedes puedan echarle un ojo, y si es que tienen cualquiera de estos dos pues puedan ponerlo. También las notificaciones, algo normal, pero si es que a ti no te gustan los iconos, recuerda que pues puedes revisar mis anteriores temas que he subido, y si es que te gusta algún pack de iconos de ahí, puedes configurarlo para que pues el tema utilice otro pack de iconos. Sin duda alguna, todas estas animaciones, todas estas integraciones me han vuelto loco, porque este sí es un buen tema de Android 12. Como ven, los iconos y los colores están muy apegados a este estilo. Y por último vamos a ver la configuración, en el que igual está todo transformado a este nuevo lenguaje de diseño de Android 12, con estos colores, con estos iconos muy minimalistas, muy sencillos y que prácticamente están hermosos. Así que nada, es una belleza sin duda alguna que debes tener, porque realmente sí transforma tu Xiaomi y te dan muchísimas más ganas de utilizar a tu dispositivo cuando hay unos temas tan bien desarrollados. Así que nada, ahora mismo vamos a descargar el tema y lo único que vamos a hacer es buscar en ajustes y nos vamos a la región. En este caso yo tengo la región en India y me ha aparecido así el tema, entonces
pues ustedes configuren igual en India, y si es que quieren después pueden volver a su región normal después de instalar este tema. Y pues bueno, vamos a verlo. El tema se trataría de Snow Cone. Este es un nuevo tema que espero que se vaya actualizando y agregando muchísimas más cosas, porque sin duda alguna tiene muchísimo futuro y tiene bastantes funcionalidades que lo hacen único y especial. Aquí simplemente pones en aplicar, y si es que no quieres que se cambien los iconos, simplemente desmarca esta opción. O en la parte de aquí del muñequito donde está nuestro usuario, nos vamos a personalizar tema, y aquí puedes cambiar absolutamente todo lo que quieras. Así que nada, la instalación sería muy pero que muy sencilla. Así que nada, amigos míos, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado y que puedan descargar este tema para que su Xiaomi esté a un siguiente nivel. Recuerden que si llegamos a la meta subiremos otro tema que realmente me vuelva loco y esté muy bien desarrollado como este. Y pues muchas gracias por su apoyo. Nos veremos en mi Telegram, en mi Instagram, en mi Facebook. Adiós. Bye, chao. Por cierto, también si es que quieren, suscríbanse al canal del editor que sube vlogs de viajes. Entonces, nada. Adiós. Bye, chao.